Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Tenemos la gran satisfacción de presentaros una vez más las actividades culturales del verano, que es más allá del verano realmente, pero bueno, nuclearmente afectan a los meses de julio y agosto, aunque también, hola, tenemos septiembre también incluido. Yo creo que hay que resaltar primero agradecer a la Concejalía de Cultura y Turismo, a María Iglesias y su equipo, la gran labor que siguen realizando con un presupuesto ajustado. Han conseguido un año más cuadrar con un número enorme de actividades que ahora mismo os va a desglosar María, pero donde tenemos la cobertura de todas las edades, desde niños hasta gente mayor, todo tipo de actividades, de música, teatro, conferencias, presentación de libros, fiestas patronales, con gente pues, que tiene exposiciones, gente que es del ámbito local en todas las actividades culturales, pero también a nivel gallego, nacional e internacional. Como decía, el objetivo de Bayona es seguir siendo un destino turístico familiar, con una amplia repercusión y una gran, digamos que, atracción hacia todo aquel que conoce Bayona que pueda repetir y, lógicamente, también beneficiando a nuestros vecinos, a aquellos que están todo el año, que ven cómo durante más de dos meses pues, conseguimos ser el centro de las actividades culturales del área metropolitana y que, lógicamente, vamos a seguir con esa apuesta, ¿no? Bayona nació al turismo hace más de 125 años, como decía, con un turismo de salud que incorporaba nuestra playa Concheira pues a esas actividades de cuando todavía no era una moda, ¿no?, la playa. Nacimos ahí, nacimos atrayendo a muchísimas familias de toda España y también del extranjero, fundamentalmente Portugal, y queremos continuar año a año siguiendo consolidando ese destino y, lógicamente, haciendo partícipes a nuestros vecinos de este numeroso número de actividades. Como veis, también los centros de actividad son muy diversos, desde Capitanía Marítima, la Plaza del Concello como zona nuclear, pero también La Palma, bueno, diferentes ámbitos, y también aquí presentamos lo que son las fiestas patronales, ¿no?, de diferentes parroquias, que tiene un contenido también cultural e histórico importante y queremos que sean señaladas, aunque organizadas por comisiones de fiestas, queremos que aparezcan aquí para que todo aquel que quiera también ir a conocer las diferentes parroquias pues, pueda aprovechar pues, el momento concreto. María, enhorabuena, felicidades a ti y a todo tu equipo por el esfuerzo que has hecho una vez más y para que nos comentes un poquito pues, tu visión y enumeración de los eventos más importantes. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos un verano más a la presentación del programa Vibran 2014, que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bayona, ofreciéndoles más de 60 actuaciones de artes escénicas y musicales, espectáculos de magia, danza, folclore tradicional, exposiciones de pintura, escultura, presentaciones de libros, ciclos de conferencias, etc. Sin duda, Bayona ofrece muchos atractivos turísticos y queremos complementarlos con una oferta cultural dirigida a todos los públicos, a nuestros vecinos, a los que tienen aquí su segunda residencia, a nuestros turistas y visitantes, para que encuentren en nuestra villa ese rincón de descanso y bienestar, pero también ese rincón donde poder disfrutar de la gastronomía, de la cultura, del ocio y de nuestras costumbres y tradiciones más arraigadas. Un programa que arrancamos el pasado jueves 3 de julio con la inauguración del cuarto ciclo de conferencias Bayona Cultural, un amplio abanico de conferencias muy diversas con ponentes de reconocido prestigio pertenecientes a las universidades de Vigo, la UNED, la Complutense y la Autónoma de Madrid. En total 9 ponencias de temática variada y diversa que nos adentrarán en temas de actualidad e interés general como la salud, la religión, la música, la literatura, la sociedad, etc. La nota de color la ponen las exposiciones que desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre en Capitanía Marítima y en el Hall del Concello tendremos un total de 12 exposiciones.
Y desde el 11 de julio, este próximo viernes, y hasta el 7 de septiembre, ininterrumpidamente, la Concejalía de Cultura tiene una cita con todos ustedes a las 11 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento, donde podrán disfrutar de galas líricas, de tango, de fado, magia, música, teatro, monologuistas, cine na rúa, etc. Los monologuistas gallegos Kiko Cadaval, Guti y Celso San Martín nos representarán este sábado los cuentos del mayor y más famoso monologuista que tuvo Bayona, José Lin, y monologuistas nacionales como Luis Larrodera, Eric Compani, El Chapu, Sebas El Rayo, Pablo Puyol, y la ganadora de Paramount Comedy del año pasado, Sara Escudero, pondrán el toque de humor a este verano. La orquesta Los Modernos, la gaitera Susana Seibán el 25 de julio, Día de Galicia, Arroda, Miñor Swing, Blue Monk, la fadista portuguesa Carolina, música cubana a cargo del grupo de Boson, espectáculos de magia con el mago Rafa y Pedro Volta, los cuatro tenores de Il Bello Canto, que son cuatro tenores de reconocidísimo prestigio en España, estuvieron el año pasado y la verdad que fue un gran éxito, tango argentino, amenizarán el resto de las noches temáticas que ofrece este municipio. Retomamos el Festival Berra Bayona para los más jóvenes, con grupos emergentes del panorama por rock español, y creamos un nuevo festival, el Frade Sánchez Festival, que por primera vez se celebrará en la Playa de los Frades y próximamente, cuando tengamos el programa cerrado, pues ampliaremos con una presentación en lo que va a consistir, pero el objetivo de crear este nuevo festival, el objetivo fundamental es poner en valor un sitio tan mágico y especial, alejado del centro y con un encanto diferente como es la Playa de los Frades, que es algo que tenemos ahí y está todavía sin explotar. Y para finalizar el programa, en el mes de septiembre, Bayona se viste de corto, con Corto España, un festival itinerante que recorre el país y que llega a Bayona para mostrar los trabajos más destacados del sector. Los mejores cortos de España se podrán ver en Bayona y todo el público podrá votar los más de 18 cortometrajes de diverso género, desde el drama a la comedia, pasando por la animación. Se pretende con esta iniciativa acercar este formato a nuestra localidad como una manera de contar historias que cuentan con el respaldo de grandes actores y directores. En el dossier de prensa que os enviamos os adjuntamos una nota donde explica pues de forma más amplia en qué consiste Corto España. Y con respecto al programa musical de las fiestas de la Anunciada, la patrona de nuestra villa, tendremos el concierto el viernes 1 de agosto a Loquillo, el sábado a Efecto Mariposa y la gala del domingo correrá de mano de nuestro cantante bayonés Marco Rodríguez, Edurne, la ganadora de Tu cara me suena de Antena 3, Azúcar Moreno y Café Quijano. Respecto a estos tres días de fiesta, espero que sean una explosión de diversión, entretenimiento y, cómo no, de costumbres y tradiciones al alcance de todos. Sin más y dando a conocer el programa, que espero sea del agrado de todos los públicos, me despido deseando que guste, que llegue y que disfruten de Bayona en todo su conjunto. Muchas gracias.